Oh, sí, señores, vamos a comenzar esta Loser Semifinal. Va a ser el equipo de LFT contra... Bueno, en teoría tenemos a 3 LFTs en este juego. Tenemos a 2 gordos, como Ganon y Bowser. Y tenemos a 2 personajes bastante combiadores interesantes y muy buenos, como lo son Palutena y Angel. El equipo rojo lo conocemos muy bien por esa explosivización extrema con esos jabs a forward, a up smash, jabs a forward smash, forward throw a forward smash, forward throw a up smash, todo, todo a up smash, todo a forward smash y mata. Pero así, con toda la intensidad del Digimundo. Estamos viendo ahora que... Diegon acaba de perder su primer stock, pero también Master. Entonces estamos un poco equilibrados en este momento, incluso en el porcentaje vamos bastante bien. Buen rol para la dirección de Dash Attack. Diegon está offstage y se lo llevaron con ese downer. No pudo verificar, no alcanzó a darse cuenta que Man estaba bajando agresivamente por él. Justo cuando se le colocó encima, le colocó un down smash muy bien ejecutado. Eso no funciona con Bowser, señores. ¿Se les olvidó? Bien. Excelente Explosive Flame por parte de Mane. Buen Nair. Master está offstage. Bastante daño tiene en este momento. Excelente Grab Attack. Golpeando los dos. Ese Power Smash bastante agresivo, pero definitivamente conecta y le sirve bastante. Muy buen Up Smash, hablando de cosas agresivas. Diegon aprovecha el rol hacia adentro de Master, y hablando de roles hacia adentro aprovechados, ese Up Smash que también fue, por ejemplo, la opción de Diegon, cubrió bastante bien esa situación. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen backer por parte de Mane. En mil está tanqueando todas las stocks con todo el corazón del mundo. Diegon aguantando con el escudo. Buen backer, ese bandido por ese rol, y ese rol hacia adentro se va con ese forward smash gratis. Un uptilt, no lo asusta el uptilt. Y Mane se nos va por allá. Mil limpió a Mane con un porcentaje extremadamente alto, lo limpia y se lleva su stock. Ok, ¿quién me puede...? Va. Muy bien. Ok, los dejo con este chico que es un amor, Ayo, aquí con ustedes. Venga, éxito. Así es, hacemos relevo aquí en el SEA porque todos tienen algo que hacer. Aquí el staff se rifa para poder también jugar y divertirse un ratito. Y bueno, aquí entre todos nos apoyamos. Por lo pronto llego a un encuentro ya bastante avanzado, en donde Master Oscar le quitó la vida a Diegon. Rápidamente vamos ahí a este man intentando hacer ahí un pequeño combo. Sabe que Master Oscar tiene muchísimo porcentaje, lo está cuidando, es su guardaespaldas en este momento. Debería ser al revés, pero no. Emil allí en la orilla intentando... ¡Uy, cuidado! Ese Focus Mask le conectó, pero no fue suficiente aún. Vemos ahí a este Palutena haciendo muy buen Ledgeguard. Vamos a ver el Ledgeguard en ese momento. La manda de nuevo para afuera. Master Oscar esperando. Sabes que yo te dejo este último stock. No te preocupes, yo aquí estoy tranquilo. Yo te cubro la espalda. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué hermoso! Cosa bien hecha, cosa bien bonita. Ese parry a Down Smash se lleva el stock. Y así el primer encuentro se va para Master Oscar y Mane. Qué bonitos encuentros estamos teniendo. Ya estamos a nada de terminar con nuestro torneo de dobles para así empezar a transmitir nuestro torneo de singles. Ya empezó. El torneo empezó aproximadamente hace unos 15 minutos. Normalmente empezamos en punto a las 6:40, sin embargo ahorita vinieron bastantes asistentes, más de lo normal. Tenemos un total de 36 asistentes, si no mal recuerdo, 36-35 asistentes. Entonces mejor decidimos aprovechar y empezar con el torneo en lo que aquí nuestros compañeros en dobles se desempeñan.
finalmente termina el torneo para ya empezar a transmitir singles. Pero por lo mientras empezamos con un Master Oscar. Uy, rápidamente, con qué buena conversión de parte del equipo azul. Pero Diegón ya empieza a echar sus hachazos, empieza a hacer sus nerfs. Todavía no es suficiente, ya hay bastante porcentaje de parte de este Master. Pero este man tanqueando bastante bien. Ahí Diegón le quiso leer, pero no fue suficiente. Master Oscar para afuera. Logra regresar un dash attack que lo manda para afuera. También ahí vemos, no, logra capitalizar. Master Oscar saltando por su vida. Y casi se le va el stock. No, sí se le fue. Fue suficiente para gimpearlo, no llegó. Y así este Diegón le quita el primer stock a Master Oscar. Situación peligrosa. Master Oscar ahí también, de alguna manera, uy, Diegón mandando para el otro lado de la esquina a su compañero, no logra regresar. Buen Edgar de parte de este Master y le lee el rol para que le conecte ese Force Man, haciéndole 58% ya, a pesar de que ya su segundo stop ya tiene, ya está en porcentajes naranjas. Situación peligrosa porque en este momento, uy, se nos fue Emil, este man quitándole el stop finalmente a Emil. Haciendo que las cosas se vayan de parte del equipo azul, también haciéndole el Ashgar, logra regresar Diegón de manera efectiva, muy inteligente por la parte interna del escenario. Vemos a Mane todavía con 3 stocks, 93% más. Master Oscar del otro lado mandando a Diegón con su compañero un forward smash. Uy, todavía no fue suficiente para quitarle el stock, pero un fair fue suficiente. Ahora sí, vemos ahí este Emil intentando hacer bastante ya más porcentaje a este Master Oscar. Bowser se defiende, lo manda para el medio del stage. Vemos, hay una lluvia de parries de parte del equipo azul. El equipo azul lo manda para afuera. Y todos se salvan, todos llegan sanos y salvos. Al stage y un backer. Un backer de Master Oscar le quita el stock a Diegón, dejándolo en su último. Vamos a ver, esta es una situación complicada. Mane, bueno, muy bien, interceptando ahí el lobby de este Master Oscar. Mane regresa al escenario. Vemos ahí Diegón haciéndole buen Edgar a este Master Oscar, pero llega este Mane y a salvar a su compañero. Un abrazo del abuelo. Y del otro lado, Emil perdiendo su segunda stock. Eso se pone un poquito más a favor del equipo azul, pero se tiene que empezar a cuidar porque cualquiera de los dos que pierda el stock en este momento va a ser complicado. Va a ser una situación muy difícil para el equipo azul. Sin embargo, están manteniendo la calma, están tanqueando en este momento, no se están arriesgando. El equipo azul está, Mane está fuera del escenario y un backer es suficiente para quitarle el stock. Vemos ahí un share está de parte del equipo azul. Mane se tiene que cuidar muchísimo, se está tanqueando en este momento mientras Master Oscar se encarga de hacer más y más porcentaje. Vemos ahí, cuidado, vemos un OP de parte de Master Oscar también haciendo el porcentaje a Diegón. Diegón también está en porcentajes rojos, lo mandan para afuera. Vemos ahí una situación de Edgar, logra regresar Mane por la parte de arriba. La voladora no es suficiente para llevarle el stock. Kimi queriéndolo quitar, lo entierra. ¿Será que le se lleva el stock? No, buena defensa de parte de Master Oscar por defender a su compañero, pero un Nere es suficiente para quitarle finalmente el stock a este Mane. El equipo rojo, ultra voladora, es suficiente para quitarle el stock. Buen DA de este Diegón, no es suficiente todavía. Master Oscar en el 2 contra 1. Vemos ahí, lo manda para afuera, todavía no. Uy, se fue una recuperación de parte de Master Oscar. Cuidado, ¿no? ¿Qué pasó? Uy, buen escudo. Bien timeado de parte de Master Oscar. Todavía no es suficiente para quitarle el stock. Un backer es suficiente. Eso se pone del lado del equipo azul en este momento. Vamos a ver si este Mil es capaz de hacer este comeback en este momento. 127% en manos de Mil. Uy, cuidado, buen spacing de parte de Mil. Situación de Edgar, lo manda para afuera, lo vuelve a mandar para afuera. Una granada que no va a conectar, un OP lo manda para afuera. En esta situación se voltean las dos posiciones en este momento. Master Oscar, cuidado, uy, buena respuesta de parte de este Mil, esquivando, y de un fair se lleva el stock Master Oscar. Master Oscar llevándose este encuentro 2-0, avanzando finalmente a Losers Final.